Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Empezamos hoy un nuevo ciclo, empezamos con Causa Común. ¿Qué es Causa Común? Quizás usted se pregunta. Bueno, causas hay muchísimas. Estamos con todas las causas comunes, con todo lo que le preocupe, lo angustie, lo desvele. Queremos conocer su historia, qué es lo que le pasa, que se acerque y nos cuente. Queremos comprender las historias, comprender todos los temas que hoy nos desvelan, nos aquejan. No queremos juzgar, queremos comprender, analizar y en lo posible ayudar. Vamos a tener todas las tardes una causa común, lo esperamos de hoy en adelante, todas las tardes de lunes a viernes a las 16, a las 4 de la tarde. Su causa común, una causa perdida, una causa mayor, una causa abierta, una gran causa, todas las causas. Todas están aquí en nuestro programa. Queremos que se acerque, que participe con nosotros, que participe a través del teléfono, que venga a debatir, a discutir. Hoy vamos a hablar del hombre como objeto sexual. Hoy nos vamos a preguntar si consumir al hombre como objeto es un signo de la igualdad entre los sexos, entre las mujeres y los hombres, o quizás es un signo de la decadencia de la sociedad. El hombre como objeto sexual es nuestra causa común hoy. Esto va a suceder después de los títulos. Las mujeres consumimos a los hombres como ellos nos consumen a nosotras, como objeto sexual. La pregunta es, ¿esto es un avance para las mujeres en la igualdad, en la libertad sexual, o es un retroceso, o esto es una pauta de la degeneración moral, de la decadencia de la sociedad?